Muy buenos días a todos. A nombre de PromPerú reciban la más cordial bienvenida a la jornada de los miércoles del exportador, miércoles 2 de octubre. El día de hoy, como temática, tenemos temas ligados al comercio electrónico, así que por ese motivo el primer tema que desarrollaremos es internacionalización para empresas del sector agro en el mercado americano por medio de Amazon. Esta presentación estará a cargo de Omar Guerra Zabaleta, quien es consultor y especialista en temas de e-commerce. Omar, muy buenos días. Te damos la bienvenida y te cedemos el uso de la palabra. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días con todos. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, el día de hoy, como ya hemos hablado, ya nos ha presentado Daniel, vamos a tratar el tema de internacionalización para empresas del sector agro en el mercado americano por medio de Amazon, ¿no? Primero vamos a ver algunos puntos importantes, algunos temas importantes o tendencias globales en el e-commerce para ver cómo se está moviendo y de acuerdo a eso vamos a seguir con los siguientes pasos para poder ingresar al mercado americano, ¿no? Vamos a ver primero alguna data importante. Esta data del crecimiento digital está comparada a enero del 2023, ¿no? Del enero de 2023 a enero de 2024, tenemos que la población total ha crecido más del 0.9%. En temas de suscripciones a celulares, tenemos que la suscripción a celulares ha crecido a nivel mundial a más del 2.5%. Personas con uso de internet más de 1.8 y usuarios a redes sociales más del 5%, ¿no? A nivel mundial. Entonces, vemos que hay un crecimiento sostenido en temas digitales. Y otro punto importante que tenemos que tener en cuenta es las ventas globales de e-commerce que van a alcanzar, cuál es el crecimiento que van a tener en los próximos años. Y tenemos que para el 2027 se está esperando alcanzar las 7.9 trillones de dólares en temas de comercio, de comercio retail, ¿no? En el 2027 el e-commerce representará el 23% de las ventas totales del retail. El e-commerce, o sea, la venta e-commerce va a representar el 23% de las ventas totales de retail. Cifras muy importantes para ver cuál es el crecimiento sostenido que viene llevándose en temas de e-commerce. Otro punto importante y para tenerlo presente es que el 2024 en China el e-commerce, ¿no? El e-commerce retail representará un 58% de las ventas totales de retail en China. ¿Eso qué quiere decir? Que las ventas e-commerce han superado a las ventas físicas, ¿no? En el 2021 se superaron las ventas físicas, las ventas e-commerce superaron a las ventas físicas en China. Entonces, estamos viendo cómo, bueno, definitivamente China es un país que nos lleva de lejos, pero podemos ver cuál es la tendencia que sigue llevándose a nivel regional el crecimiento, ¿no? Y cómo China ya superó las ventas de e-commerce retail han superado a las ventas físicas. Otro punto que nos interesa el día de hoy es las ventas en Estados Unidos. El 2027, el e-commerce retail representará el 34% de las ventas totales de retail en Estados Unidos, ¿no? Entonces, podemos de nuevo volver a ver de qué el crecimiento del e-commerce a nivel mundial viene a un paso sostenido, viene creciendo año tras año, y cuál es la parte, lo que nos atañe hoy día, que es el ingreso al mercado americano, nos da la base para ver que es muy importante tener presencia en el mercado digital, ¿no? Algunos conceptos claves antes de ingresar, para tener claro ya dónde nos estamos posicionando. Vamos a ver el formato, qué es el B2C versus B2B, y el segundo punto, e-commerce versus marketplace, ¿no? E-commerce versus marketplace, aquí muy claro, el e-commerce es realmente donde trabajamos nosotros, nuestra página web,
y donde desarrollamos versus utilizando diferentes plataformas como Shopify, WooCommerce, BigCommerce, Magento. Utilizamos estas herramientas para armar nuestra página web, ¿no? A partir de ahí, salir al mercado utilizando redes sociales, utilizando posicionamiento orgánico, posicionamiento pagado, es la definición de un e-commerce. Cuando hablamos de marketplace, estamos hablando de mercados digitales, plataformas digitales, donde nos permiten poder presentar y exponer nuestros productos. Acá tenemos, por ejemplo, Etsy, Alibaba, eBay, Amazon. Son plataformas que nos permiten posicionar nuestros productos en estos mercados digitales, pero a la vez ya lo más importante es que ya tienen público, ya tienen rotación, ya hay audiencia, versus un e-commerce donde, si bien es cierto, son dos estrategias totalmente diferentes, que en las dos podemos llegar a buen puerto, pero se diferencian una de las otras porque las estrategias para el ingreso son totalmente diferentes, ¿no? Los marketplaces ya tienen muchas veces audiencia, una audiencia bien ganada. Más adelante vamos a ver estadística, pero la diferencia es sencilla. En un e-commerce yo desarrollo mi página web, tengo estrategias de posicionamiento, promoción y difusión. Y el marketplace es un mercado digital que me proporciona este espacio donde yo puedo subir mis productos, ya hay público cautivo y hay un mercado donde yo tengo que ingresar, pero utilizando las herramientas de posicionamiento y promoción que me proporciona la plataforma, ¿no? El B2C versus B2B, B2C es, como ya lo hemos venido conversando siempre, es la venta de empresa a consumidor final, ¿no? No hay intermediario, utilizamos una plataforma, podemos utilizar plataformas como eBay, Etsy, Walmart, Amazon, Rakuten, son plataformas donde yo puedo subir mis productos y puedo ir directamente hacia el consumidor final, venta directa al consumidor. En el formato B2B ya es un formato donde yo puedo negociar volumen, negociar cantidades, negociar términos de pago. Por ejemplo, hay una plataforma que se está utilizando muchísimo, que es Amazon Business, donde puedo trabajar pedidos al por mayor, ¿no? Volúmenes más grandes. Alibaba, que es la plataforma B2B por excelencia a nivel mundial, donde puedo utilizar, vender desde un pallet hasta un contenedor de 40, ¿no? No hay ningún problema. Global Source. Igual hay muchísimas plataformas más en el formato B2B y B2C, dependiendo de la región donde quisiéramos ingresar. Pero más o menos para tener una idea, ¿no? El B2B sí puedo negociar. ¿Por qué? Porque voy a negociar de acuerdo a los volúmenes que yo tenga y voy a negociar, esto es economía de escala, a mayor producción, a mayor venta, el precio va a mejorar, ¿no? Y en el B2C, en el formato B2C, es empresa, consumidor final. Yo como empresa vendo, coloco el producto y el consumidor final compra directamente por medio de una plataforma de pagos. Acá vamos a verlo de una forma mucho más detallada, ¿no? Este es el formato B2B. En el formato B2B, como hablábamos, por ejemplo, este es Alibaba. Y en Alibaba yo puedo negociar desde 100 kilos, 200, 1,000, 3,000, 5,000, un contenedor de 20. Todo dependerá, como hablábamos, es economía de escala, ¿no? Estas plataformas donde yo puedo vender mi producto en un formato B2B, necesariamente tengo que manejar mi producto, tengo que saber ficha técnica, peso volumétrico, especificaciones técnicas, pero son plataformas muy, muy especializadas donde puedo salir a vender mis productos a mercados internacionales, como les comentaba, desde un pallet hasta un contenedor de 20 o de 40 pies, ¿no? Ahora, los formatos B2C. Este formato B2C es, por ejemplo, esta es la plataforma de Amazon, donde yo coloco el producto, características, precio de venta y el consumidor utiliza la plataforma de pago, paga el producto y compra. Sencillo, no hay negociación, ¿no? No hay poder de negociación como una plataforma B2B donde yo puedo negociar, quiero comprarte 1,000 kilos, ¿qué precio tiene? A partir de 5,000 kilos, ¿cuánto podría bajar? Etc. En las plataformas B2C no hay negociación. Acá para tener una idea
general, ¿no? Tengo un producto, la forma de venta, puedo escoger entre un formato B2B o B2C. En un formato B2B voy a tener plataformas especializadas como Tradegate, Fordac, Alibaba, Proxia, Solostock, son plataformas, es más, cada una de ellas quizás sectoriales, como Proxia es plataformas especialmente para productos marinos, ¿no? Y tengo un formato de plataformas para formatos B2B y la forma de vender ya es una exportación tradicional donde voy a trabajar quizás con carta de crédito, adelanto de dinero, voy a utilizar documentación bancaria, es una exportación tradicional. Cuando hablamos del formato B2C, estamos hablando de otro tipo de plataformas donde vamos a vender al consumidor final, ¿no? Por ejemplo, Tmall, Amazon, eBay, WeChat son plataformas formato B2C y acá definitivamente hay los pagos se van a mandar por medio de una plataforma de pagos y quizás los envíos, dependiendo si están en origen o destino, van a ser enviados por medio de un courier, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre una plataforma B2B y una plataforma B2C. Para un formato de exportación de B2B es muy sencillo, es una orden de compra, ¿no? Una orden de compra, cotización, orden de compra, aceptación, contrato de compra-venta internacional, transporte, seguros, es una exportación tradicional en un formato B2B. Como hablábamos, cuando hablamos de envíos B2B a nivel internacional, podemos enviar tanto desde tener nuestro almacén o nuestros productos desde origen o enviarlos a destino para que llegando a destino se empiece la distribución, ¿no? Ahora sí vamos a ingresar directamente a lo que es Amazon, ¿no? Es justamente el tema que hoy día vamos a tocar, cómo internacionalizar mis productos por medio de Amazon. Primero, alguna información muy importante en cuanto a Amazon. Amazon y la última milla, ¿no? Amazon tiene más de 11 marketplaces a nivel internacional, tiene más de 120 centros logísticos, está presente en más de 180 países y tiene más de 30 categorías de productos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de tráfico, por ejemplo, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros como empresa, como empresarios, para participar en una plataforma, para ingresar, definir si me entro a Amazon o a Global Source? ¿Qué es lo que me motiva como empresario? A mí lo que me motiva como empresario es saber cuál es el tráfico online que tiene la plataforma. ¿Qué significa? Significa cuántos usuarios están entrando al mes. ¿Por qué? Porque ese tráfico de usuarios que entra a la plataforma me va a dar, ¿no? El número de potenciales clientes que podrían ver o comprar mi producto. Entonces, para eso utilizamos una herramienta gratuita que, por favor, si desean, pueden apuntarla. Se llama SimilarWeb. Esta plataforma SimilarWeb mide el tráfico online por plataforma. Y cuando analizamos el tráfico mundial, la plataforma número uno en cuanto a compras es Amazon. Estamos hablando que Amazon es la número uno a nivel mundial en tráfico online en la categoría compras, ¿no? Acá tenemos una pregunta. ¿La plataforma Amazon solo serviría para alimentos procesados empaquetados o también podríamos tomarlos como una ventana de alimentos frescos? Por el momento, productos procesados, empaquetados, que tengan más, la idea es que tengan más de 12 meses de caducidad, ¿no? ¿Por qué? Porque la idea es ingresar al mercado americano, ingresar directamente a los almacenes de Amazon FBA, ahorita lo vamos a explicar, y a partir de ahí empezar nuestra estrategia de ventas, ¿no? Entonces, tenemos aquí el tráfico a nivel internacional, el número uno es Amazon, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ingresar a Amazon? Eso es lo más importante. Lo más importante es, hay que buscar un nicho. Todo en estos momentos, toda la información. Es más, yo podría hacer un análisis de partida arancelaria y podría hacer un análisis con herramientas especializadas como Jungle Scout, Helium 10. Son herramientas muy especializadas que miden
cuánto está vendiendo un producto en la plataforma de Amazon. Entonces, ya en este momento, nosotros podemos utilizar herramientas muy especializadas, la cual me van a dar exactamente los volúmenes de venta en Amazon por categoría de producto o por algún producto en específico. Entonces, antes de ingresar a vender en Amazon, punto número uno, hay que hacer un análisis del producto. Si el producto tiene rotación, tiene potencial de venta y cuánto está vendiendo en la plataforma, ¿no? Hacemos un estudio de mercado, vemos el nicho y a partir de ahí hacemos los análisis de costo y preparación de producto. Esta primera etapa de análisis es importantísima. ¿Por qué? Porque desde ahí podemos saber que estamos yendo al mercado americano y estamos entrando a Amazon con productos potencialmente vendibles, que tienen potencial de ventas y que sabemos que si podemos utilizar una buena estrategia de ingreso y de promoción, vamos a tener resultados espectaculares, ¿no? Otro punto importante, esto es una, siempre nos preguntan, profesor, ¿seller o vendor? ¿No? Ahorita vamos a explicar en Amazon. Seller significa que yo soy vendedor en la plataforma de Amazon y tengo dos opciones. Puedo ser un vendedor individual o puedo ser un vendedor profesional. En el vendedor individual puedo pagar 0.99 por producto vendido, pero ¿cuál es la diferencia entre individual y profesional? Que en individual no puedo generar promoción de mis productos, no puedo promocionar productos y posicionarlos dentro de las primeras posiciones de la categoría. Entonces, no me sirve. ¿Por qué? Porque mi producto no va a rotar dentro de las primeras posiciones y, por ende, no voy a tener quizás opciones de venta. Entonces, la sugerencia es que puedan ingresar por la cuenta profesional, que cuesta $39.99 mensuales, pero me da opciones de poner promoción en, de acuerdo al SKU o al producto que yo quiera promocionar, y mi producto va a estar rotando en los primeros posicionamientos de la categoría a la cual yo ingreso, con lo cual tengo mayores posibilidades de venta, ¿no? Ahora, otro punto importante. Las empresas que tienen marca registrada en Estados Unidos, que tienen el código USTPO, pueden acceder a tener una página web dentro de Amazon. Se puede visualizar acá la tienda de Bronson, donde tenemos categorías, subcategorías, videos, etc. Esta marca ha podido hacer este desarrollo de esta página. ¿Por qué? Porque tiene marca registrada en Estados Unidos. Teniendo marca registrada en Estados Unidos, lo que podemos hacer es, con ese no código USTPO, registramos la marca de la empresa en la plataforma de Amazon. Y ya tenemos entonces la marca registrada en Amazon y, por ende, Amazon no, a todas las marcas que tienen marca registrada en Estados Unidos les permite tener una página web dentro de Amazon, con lo cual tenemos un home donde todas las personas, los usuarios que deseen ver los productos de la empresa van a ingresar, ¿no? Es una página web dentro de Amazon. Las empresas que no tienen marca registrada, no hay ningún problema. Igual pueden vender para ingresar al mercado, pero su producto va a aparecer como un listado. Si se dan cuenta, acá no hay página, sino hay un listado, ¿no? No tenemos un home. Pero como primera, si es que nosotros deseamos testear el mercado, ingresar y ir avanzando de poco a poco, podemos ingresar con un listing, colocar el listing y a partir de ahí empezar a vender, ¿no? Paralelamente puedo hacer mi trabajo de desarrollo de registro de marca, pero puedo ya ir vendiendo productos en la plataforma de Amazon. Vendor, ese es lo que hemos visto, son los sellers. Ahora, los vendor, Amazon compra el stock a precio mayorista. A nosotros nos invitan. Nosotros no escogemos ser vendor, sino Amazon nos invita de acuerdo a los rankings de venta que quizás ellos analizan, ven que el producto tiene potencial, vende mucho y te invitan a que seas mayorista de parte de para Amazon, ¿no? Pero eso es, llegas por invitación. Ahora, algunos datos importantes con Amazon. Esto es agosto del 2024. Podemos ver que agosto del 29 al 31 de agosto, en Amazon, ¿cuál ha sido el tráfico
que las personas que han ingresado a la plataforma de Amazon son 250 millones de usuarios. Entonces, desde ahí vemos el potencial que tiene la plataforma para difusión, promoción de mis productos, ¿no? Podemos ver que Amazon se lo lleva de lejos a eBay, a Walmart, a Target, a Etsy, en usuarios, en rotación de usuarios, en ingreso de usuarios a la plataforma. La segmentación por país, Amazon.com, el 81% de usuarios son americanos y el 1.11% que ingresa a la plataforma son de Canadá. Entonces, esa es una plataforma específica para el mercado americano. La demografía de la audiencia, 25 a 34, más del 29%, 35 a 44 años, más del 18%, ¿no? El ranking de plataformas e-commerce y shopping en USA. En Estados Unidos, si hacemos el ranking de cuáles son las plataformas de e-commerce y compras de marketplace, Amazon es la número uno. Entonces, de nuevo, de acuerdo a data, ya tenemos claro que si queremos ingresar, soy una empresa A del sector agro, del sector de productos procesados, y quiero ingresar al mercado americano, definitivamente tengo que tener presencia en una de las principales plataformas de venta en Estados Unidos. Tenemos acá las cinco primeras plataformas de e-commerce. La número uno es Amazon. Le sigue eBay, Walmart, Etsy y Target. Pero Amazon se lo lleva de lejos por la rotación de usuarios que ingresa a la plataforma, ¿no? En el ranking por país, para tenerlo claro, en Estados Unidos, de nuevo, si vemos en general, entre todas las plataformas a nivel Estados Unidos, Amazon es la cuarta plataforma más vista a nivel general, ¿no? En España, Amazon es la quinta plataforma más vista. En Canadá es la quinta plataforma más vista, pero acordémonos de que de estas cinco plataformas, la que es para compras es la número uno, porque las demás son de televisión, ¿no? Televisión, social network, etc. Entonces, igual acá, Alemania es Amazon, la número 5, en Francia es Amazon, pero cuando de nuevo revisamos la categoría, el shopping es la número 1. Entonces, de nuevo repetimos, Amazon, la principal plataforma, soy una empresa que quiere recién ingresar al mercado americano, que quiere llegar y empezar a testear el mercado, definitivamente tengo que tener presencia en Amazon. ¿Y por qué? Porque uno, son realmente, ahorita vamos a ver más adelante, son costos que se pueden manejar. Obviamente, más adelante, cuando la empresa ya tenga el posicionamiento, puede definir si seguir en almacenes de Amazon o estar en un warehouse fuera de Amazon, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para ingresar? Primero, aperturar la cuenta en Amazon. Es muy sencillo, un poco tedioso, no les digo realmente que es muy sencillo, es un poco tedioso, pero tenemos que tener claro. Amazon, ¿qué nos pide? Trazabilidad. ¿Qué significa Amazon? Si voy a crear una cuenta de empresa, me va a pedir el DNI de la persona que se va a inscribir, una tarjeta de crédito débito, nombre de la empresa, el estado de cuenta, nombre de la empresa, y con esa información, subo la información a la plataforma para crear mi cuenta. Ahora, por regulación, Amazon nos pide que para pagarnos necesitamos una cuenta americana o una cuenta americana online. Para eso utilizamos Payoneer. Creamos una cuenta en Payoneer y Payoneer nos permite tener una cuenta americana online. Igual, la trazabilidad. Si yo saco, aperturo mi cuenta en Amazon con miperú.com, Payoneer también tiene que estar aperturado con miperú.com, con lo cual está toda la trazabilidad, ¿no? Aperturo mi cuenta con una tarjeta crédito débito donde se va a debitar los $39.99 y mi cuenta de Payoneer donde me va a pagar cuando yo venda. Entonces, esa es la idea. Podemos tener una trazabilidad, sea persona natural o sea empresa, pero siempre una trazabilidad en documentos, ¿no? Hay otro punto importante, tenemos que tener claro que hay un formato
formato para los títulos, ¿no? Hay un formato para crear viñetas y hay un formato importante para el tema de fotografía. La categoría alimentos es una categoría muy competitiva, muy competitiva. Entonces, otro punto importante es que ya hace algunos años Amazon pide que nos pide códigos de barra. Estos códigos de barra tienen que ser específicamente de la empresa GC1, ¿no? Los GTI 13, pero que sean de la empresa GC1. ¿Por qué? Porque antes de que Amazon pida los GC1, tú podías comprar cualquier código de barra en cualquier plataforma y te podían costar 0.15 centavos de dólar, etc. Pero imagínense la cantidad de estafas que habían porque hacían reventa de códigos de barra, ¿no? Entonces, ahora Amazon dijo, no, yo solamente voy a aceptar códigos de barra en la empresa GC1. Entonces, importante, hay que tener claro que hay requisitos de viñeta, hay requisitos de título y hay requisitos de fotografía. ¿Por qué? Porque la fotografía en la categoría alimentos es muy competitiva. Tenemos que tener claro que el usuario que va a comprar el producto tiene 20 segundos, nosotros, mejor dicho, que somos los vendedores, tenemos 20 segundos para captar la atención del cliente. Si en esos 20 segundos no captamos la atención del cliente, el cliente se va. Entonces, ya no basta con colocar la fotografía delante, atrás, al costado, arriba, abajo. No, tengo la opción de colgar 8 fotos y en esas 8 fotos tengo que venderle una experiencia. ¿Qué significa? Significa, ok, este producto está hecho sobre los 4.000 metros del nivel del mar. Está hecho está trabajado por mujeres, está desarrollado por agricultores, agricultura sostenible, la certificación. ¿Se dan cuenta? Voy contando una historia y voy creando una experiencia. Si voy a vender fotografía delante, atrás, al costado, de arriba, simplemente estoy vendiendo una bolsa. Entonces, tengo que crear toda una experiencia y la fotografía en Amazon es el 99.9% importante. Si no tenemos fotografía, es muy difícil vender. O sea, eso hay que tener claro de que la fotografía es uno de los puntos más importantes para la venta en Amazon, ¿no? Como les comentaba, Amazon nos pide tener una cuenta americana para el pago. O sea, cada vez que yo venda, me va a depositar a mi cuenta americana. Pero si yo no tengo la cuenta americana, lo que voy a hacer es crear una cuenta en Payoneer y Payoneer me permite crear una cuenta americana online en el Citibank. Entonces, eso me permite tener esta cuenta que me exige Amazon y con lo cual cierro el ciclo y puedo tener mi cuenta Amazon activa, ¿no? Los costos de venta en Amazon los vamos a ver aquí rápidamente, pero tenemos grandes costos. El número uno es el precio de venta, el precio que estamos vendiendo, ¿no? Que se ve acá al lado derecho de la bufanda. El segundo tenemos las comisiones de Amazon. Amazon nos cobra dos tipos de comisiones. El Fixed Closing Fee, que es una tarifa fija. Siempre nos va a cobrar el 0.99. Y el Referral Fee. El Referral Fee es un porcentaje de acuerdo a la categoría de producto, pero normalmente aproximadamente es el 15%. Entonces, como primer gran costo, podríamos decir, tenemos la comisión de Amazon. Esta comisión de Amazon se da solamente cuando el producto se ha vendido. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, cuando nosotros vendemos el producto, Amazon me cobra la comisión, ¿no? Número dos, los costos de fulfillment. ¿Qué significa? Primero, es que nuestros productos, vamos a imaginar que nuestros productos ya están en los almacenes de Amazon, ¿no? A partir de que mi producto está en los almacenes de Amazon, Amazon va, por ejemplo, si vendo un producto, va a mandar un personal, el producto se va a agarrar, empaquetar, etiquetar, rotular y enviar a consumidor final. Ese costo es el costo de fulfillment. Por empaquetar, rotular y etiquetar esta bufanda, tengo un costo de $5.32. ¿Por qué me sale $5.32? Porque ya cuando yo he subido la información de la bufanda, he colocado medidas y peso.
peso volumétrico, con lo cual hay una tarifa y Amazon me saca esa tarifa, ¿no? Entonces, el costo de fulfillment es igual, es un costo cada vez que yo venda, ¿no? No es un costo mensual, sino cada vez que yo venda me va a descontar el costo de fulfillment. Y tercero es el costo de almacenaje. Tengo dos fechas, enero a septiembre y octubre a diciembre. De enero a septiembre tengo una tarifa y de octubre a diciembre tengo otra porque es Navidad. Entonces, de nuevo, solamente para recapitular, tenemos las comisiones de Amazon, que promedio son el 15% del precio de venta, y esta comisión me la cobra cuando vendo. Tengo el costo de fulfillment. El costo de fulfillment es el costo de manipuleo, empaque de mi producto cada vez que yo venda. Y tengo el costo de almacenaje. Este costo de almacenaje sí es mensual. Igual, por ejemplo, por esta bufanda tengo un costo de almacenaje de 0.05 mensual, ¿no? Entonces, tengo, como pueden observar, los costos, tengo tres grandes costos al momento de vender mis productos en la plataforma de Amazon. Tenemos igual las tarifas de los productos para el envío a nivel nacional por libra y el tiempo de entrega, ¿no? Prioritario internacional y estándar. Ahora, otro punto importante, vamos a recapitular hasta aquí. Ya tengo mi cuenta creada, tengo mis productos arriba de la plataforma y a partir de ahí, una vez que mis productos estén activos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que salir a vender. Lo importante de Amazon es que si yo utilizo, por ejemplo, el formato Amazon FBA, que significa Amazon Fulfillment by Amazon, que es Amazon tiene almacenes en Estados Unidos. ¿Eso qué quiere decir? Yo agarro un pequeño mediano lote de mis productos, agarro, los envío. Obviamente tiene que cumplir todas las regulaciones, tener tu FDA, todo tu formato activo. Y enviamos en DDP, enviamos los productos a los almacenes de Amazon. Amazon los recepciona, los coloca en sus almacenes y a partir de ahí empiezo a vender, ¿no? Entonces, una vez que mis productos ya están en los almacenes, ¿qué es lo que me queda como empresa? Empezar a vender, salir a promocionar. Mi trabajo se centra específicamente en la promoción de mis productos en la plataforma de Amazon y además en poder promocionarlo en redes sociales, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos formatos donde Amazon nos permite tener el formato patrocinado, pagado, y como ven, puedo estar en las primeras posiciones de la categoría pagando promoción. Es lo mismo cuando hacemos Google Ads o hacemos Facebook Ads, es lo mismo. Pago para tener visibilidad y para poder tener primeros posicionamientos. Vuelvo a repetir, eso es un punto, pero tengo que estar activo, tengo que tener buena foto, tengo que tener buen título para poder estar posicionado. Pero punto fundamental, el primer punto fundamental es la fotografía, ¿no? La fotografía es el 99% importante en Amazon. Ahora, aquí para que puedan ver algunos ejemplos con estas herramientas, como yo les comentaba, hay herramientas como AlgoPix, Jungle Scout o Helium 10. Son herramientas especializadas para poder analizar la rotación de los productos en esta plataforma. Por ejemplo, acá vamos a analizar este café. Estamos acá analizando el producto, no la categoría. ¿Ok? Tenemos acá un café donde, por ejemplo, el precio de venta me dicen que este producto es recomendado. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, la competencia es media, la demanda es alta y el profit y es recomendado para la venta, ¿no? ¿Cuánto se está vendiendo de este producto en Amazon Estados Unidos? Este producto está vendiendo en los últimos 30 días $22,000. Ahora, hay muchos factores, vuelvo a repetir, muchos factores que tenemos que analizar. Ejemplo, tener presencia digital, ¿no? Dos, que nuestros productos estén en los almacenes de Amazon para distribución rápida. Tercero, que tengamos nuestros productos estén activos en temas de promoción y que podamos tener un producto
que tenga rápida rotación y rápida y tener promoción en Estados Unidos para que se pueda vender rápido, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, cacao orgánico en polvo. Igual, estamos analizando el producto en Estados Unidos, en Amazon Estados Unidos. La competencia es alta, la demanda es alta y es recomendado. ¿Cuánto se está vendiendo en Amazon Estados Unidos? Este producto en los últimos 30 días ha vendido $53,000, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, hay potencial de ventas para el sector de productos procesados en el mercado americano. Tenemos acá los nibs de cacao orgánico. Este producto está vendiendo $76,000 en los últimos 30 días. Nueces de cacao de Brasil, $126,000 en los últimos 30 días. Y ahora, acá vamos a dar el punto principal. Vamos a analizar dos productos que están vendiendo, que son el mismo producto, que son cápsulas de maca, pero una vende más que otra y vamos a ver por qué. Por ejemplo, esta está vendiendo $15,000 en los últimos 30 días, está este producto. Ahora, vemos redes sociales, tiene personas que siguen, personas que le gusta, pasan los 16,000 usuarios, tiene contenido de valor para Estados Unidos, está colocando promoción en redes, en inglés, al mercado americano. Tiene página habilitada para compras con códigos con códigos promocionales. Tiene enlaces para compra directamente a Amazon. ¿Se dan cuenta que todo está relacionado, todo el formato me lleva a que yo cierre la compra en Amazon, ¿no? Entonces, tengo los códigos, estoy promocionando, tengo presencia digital y, por ende, tengo mayor presencia en la plataforma y puedo tener mayor presencia en ventas. Ahora, igual, tengo otra empresa que está vendiendo maca, pero está vendiendo $700. Revisamos. Página web, personas que están siguiendo esta plataforma, 500 usuarios, fotografía no óptima para venta digital, no hay anuncios activos. Eso quiere decir que no está generando contenido de valor, no está generando promoción en el mercado americano ni en el mercado local. La página no está adaptada para un formato B2C, solamente es una página informativa. Entonces, ahí nos damos cuenta de que, de nuevo, lo que estamos hablando, ¿no? Son dos formatos, o sea, si bien es cierto, tenemos el mismo producto, pero son dos contextos diferentes. Uno, tengo un trabajo digital sostenido, tengo herramientas especializadas donde puedo trabajar, puedo poner promoción, enlazo con Amazon, y la otra solamente es una página informativa. Hasta aquí mi presentación. Quería saber si es que tienen alguna duda, pregunta, consulta para poder absolver las dudas. ¿Aló? Sí, vamos a ir con las preguntas que... Sí. Nuestros usuarios han estado atentos a la exposición y a toda la información que nos han podido brindar hoy. Agradecerles mucho por tu participación. Entonces, vamos a dar lectura a la segunda pregunta, porque tú en la sesión respondiste a la pregunta de Camila, ¿no? Que hacía referencia a si la plataforma de Amazon solo servía para productos o alimentos procesados, ¿no? Que era lo ideal, ¿no? Más que tema de alimentos procesados. Gustavo pregunta si para artesanías en lana de vicuña también serviría la plataforma. Sí, realmente la plataforma contempla diferentes categorías y una de las categorías interesantes también es la parte de productos, por ejemplo, artesanales, de artículos de tejidos, de vicuña, alpaca, pashminas, ponchos, hay muchos productos que se venden. Vuelvo a repetir, el formato es el mismo. Acá es lo más importante, es la usabilidad, es cómo presento mi producto, ¿no? Si, de nuevo, si yo voy a ingresar a Amazon, tengo que ingresar
profesionalmente. Si le voy a tomar foto adelante, atrás, abajo del producto o dentro de la bolsa, estoy perdiendo el tiempo. Tengo que entrar y entrar a ver, por ejemplo, usabilidad, contar la historia. Esto es una técnica ancestral. Está hecho sobre más de 3.500 metros sobre el nivel del mar. Está hecho a mano, está hecho en telar de cintura, etc. Vendo una experiencia, una historia, la cual el comprador americano está interesado en comprar y en saber más del producto, ¿no? Bien, ahí estaba, Gustavo, la respuesta a tu pregunta. Continuamos con Ingrid, quien menciona, ¿también lo podemos enviar a una empresa que haga fulfillment más económico? Sí, a ver, acá lo básico que tenemos que tener claro es que si nosotros somos nuevos en el mercado americano y somos nuevos en Amazon, lo básico es, lo que yo recomiendo es que ingresemos directamente a los almacenes de Amazon FBA. ¿Por qué? Porque punto número uno, por ejemplo, si es primera vez que yo estoy ingresando, si yo ingreso a los almacenes de Amazon, mi producto es inmediatamente se vuelve Prime. ¿Qué significa? Que mi producto va a poder ser promocionado entre los clientes Prime, que significa que son clientes que pagan una membresía anual y a ellos les llega productos con tarifa mejorada, descuentos, no pagan flete, etc. Entonces, mi producto inmediato se vuelve Prime. ¿Por qué? Porque Amazon puede garantizar la entrega de mi producto dentro de las 24 horas. ¿Por qué? Porque está en su almacén. Punto número dos. Los que manejan Amazon más o menos saben qué es la Buy Box. La Buy Box es una cajita de compras, o sea, el producto, sale la foto del producto y al costado derecho sale la cajita de compras, que es la Buy Box. Esa Buy Box normalmente se gana. ¿Y cómo se gana? Demostrando que el producto tiene potencial de ventas. Quizás algunas veces, si es que mi producto no está en los almacenes de Amazon, me va a costar ganar esa Buy Box. Pero si mi producto va directamente a los almacenes de Amazon, la Buy Box es automática. Entonces, hay algunos puntos que nos convienen ingresar primero a los almacenes de Amazon. ¿Para qué? Para posicionarnos un poco más rápido, ¿no? Ahora, ¿cuál sería la metodología? Quizás sería ingresar a los almacenes de Amazon a un primero, segundo, tercer envío, para analizar mercado con pequeños, medianos volúmenes, ¿no? Una vez que ya manejo realmente la plataforma, manejo la parte logística, podría pensar en salir e irme a un warehouse fuera de Amazon, ¿no? De acuerdo, ahí están los comentarios de nuestro expositor. Carlos Acevedo nos dice, buen día, si nuestros productos están en el marketplace como tal, ¿cómo ocurre el envío y documentación como certificados de inspección para alimentos si los compradores son personas en su mayoría y no empresas? Asimismo, ¿el pago por lo vendido cómo será? Ok, acá hay que tener claro de que nosotros, si nosotros somos empresa y queremos ingresar a vender a Amazon, tenemos que trabajarlo de la siguiente manera, ¿no? Tenemos que trabajar este formato, lo tenemos que trabajar como un piloto. Tienen que hacer un testeo de productos. Entonces, agarramos como, de nuevo, el envío primero es en DDP. Yo como empresa tengo que enviar directamente mis productos a los almacenes de Amazon y lo envío puerta a puerta. Este envío de productos tiene que salir directamente a los almacenes de Amazon, pasar las regulaciones que nos pide Estados Unidos, FDA, rotulado, etiquetado, ingresa y nuestros productos se almacenan en Amazon, en los almacenes. A partir de ahí empieza mi venta hacia consumidor final. La venta de los productos que nosotros vamos a hacer en Estados Unidos son a nivel retail, ¿no? A consumidor final. Ahora, una vez que nuestro producto está en los almacenes de Amazon, Amazon empieza, nosotros cuando le damos go para la venta, empezamos la venta y los compradores van a comprar por medio de la plataforma de Amazon. El pago lo van a hacer por medio de la plataforma de Amazon. Amazon recibe el dinero y, como estábamos viendo en los costos, se descuenta del monto recibido, se descuenta su comisión, el costo de fulfillment y su costo de almacenaje, si es que lo tuviera, y el saldo, lo que queda, se deposita a tu cuenta americana en Payoneer.
tú vas acumulando todo ese dinero que has vendido en la plataforma de Payoneer y después jalas ese dinero a tu cuenta en Perú. De acuerdo, ahí tienes, Carlos, la respuesta a las consultas. Continuamos con Ingrid, quien nos pregunta, ¿para estar en Amazon tenemos que tener una web también, pero solo de manera informativa o con carritos? Podemos acá es lo interesante es que todas nuestras actividades las vamos a llevar por Amazon. O sea, toda la actividad de venta es Amazon. ¿Qué es lo que podemos hacer? Obviamente, bueno, personalmente, yo cuando compro una marca, a mí me gusta validar esa marca después con la página web, que quizás muchos usuarios hacen lo mismo, ¿no? Entonces tendríamos que tener una página, sí o sí, donde sea informativa. Pero la venta, el grueso de la promoción, el grueso del marketing, de lo que tenemos que hacer es en Amazon. Amazon Ads. Todo se maneja en Amazon Ads. Es más, cuando yo cuelgo el producto, no derivo a mi página. Simplemente las ventas se van a realizar en Amazon. Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer si es que quiero potenciar un poco más? Puedo empezar a crear embudos de conversión que pueden ir por TikTok Business y puedo colocar, por ejemplo, Reels en Estados Unidos, ¿no? Con usabilidad de mi producto, cómo se usa, cómo se prepara, y enlazarlos con un link a Amazon directamente. Bien, de acuerdo. Muchas gracias por la respuesta. Continuamos con Candy Soto, quien nos dice, profesor, para entrar a esa plataforma, el producto tiene que tener todas las regulaciones del país. Sí, o sea, por ejemplo, cuando yo subo la información de mis productos a la plataforma de Amazon, las voy a subir sin ningún problema. El tema es cuando yo envío mis productos de aquí, de Perú, a Estados Unidos, ya ahí va, lo que pesa es la regulación de salida y la regulación de entrada, ¿no? En sí, para subir la información a la plataforma no hay problema, o sea, no tendríamos ningún problema. La cosa es, cuando yo envío mis productos, tengo que cumplir la regulación de salida y la regulación de entrada en el mercado americano. La pregunta de Marta Mendiola es, ¿qué herramientas podemos utilizar para analizar los productos además de Helium 10? Sí, ¿qué tal, Marta? Mira, hay varias, pero de las que yo te puedo recomendar son Algopix, Helium 10 y Jungle Scout, ¿no? Son tres herramientas muy buenas que te pueden dar toda esta información específica de rotación, consumo, crecimiento, sector en Amazon, ¿no? Esas son las herramientas. Nuestro público está muy, muy interesados, están todavía haciendo más preguntas, así que vamos a dar lectura todavía. Carlos nos dice, mencionaste igual también que hay que obtener un permiso de la FDA, o también están otras instituciones. Sí, como les decía, acá tenemos que tener claro que al momento de que nosotros vamos a enviar o sea, si queremos utilizar, y es más, es recomendable utilizar, llevar nuestros productos y tener nuestros productos ya posicionados en los almacenes de Amazon. ¿Por qué? Porque uno, la parte logística, ¿no? El costo logístico nos puede matar al momento de querer vender nuestros productos desde origen. Es preferible que nuestros productos ya estén posicionados en destino y a partir de ahí empezar la venta. ¿Por qué? Porque el costo logístico va a ser mucho menor. Entonces, acá tenemos que tener claro, hay regulación de salida de Perú y hay regulación de entrada. Esta regulación es la que nosotros tenemos que cumplir, ya sea por tema sanitario, fitosanitario, FDA, FDA de Estados Unidos, ¿no? Es más, la regulación de etiquetado, rotulado, todas esas regulaciones las tengo que cumplir, porque de lo contrario, disculpen, de lo contrario, mi producto puede quedar retenido en aduanas. Bien, algo similar estaba consultando Percy, pero ahí ya
veo que has dado respuesta también a su pregunta. Hay que cumplir con las regulaciones, sí. Candy nuevamente hace la siguiente consulta. Me gustaría una clase donde podamos tener en cuenta, bueno, eso Candy lo vamos a tener en consideración para otros seminarios. Vamos con la pregunta de Ana. ¿Quién nos dice cómo hago? Ana, también esa pregunta vamos a responderla posterior a la sesión o de repente a través de los correos electrónicos que tenemos. Y hay una pregunta adicional que es de Patricia, quien nos dice cómo podemos hacer para la obtención del código de barras. ¿Lo tienen que hacer los mismos empresarios o lo realiza Amazon? Ah, ya, ok. El código de barras lo tiene que comprar el empresario. ¿Por qué? Porque es un código de barras que va a ser, es el GTI 13, que es para Amazon, ¿no? La empresa GC1 es una empresa transnacional. Puede ser con GC1 Perú, GC1 Estados Unidos, GC1 Europa, no importa. Pero tiene que ser comprado para códigos específicamente para Amazon. ¿Esto qué quiere decir? Esto me da el código me da la trazabilidad. Por ejemplo, si el producto, es más, es un código intransferible. Si yo ya puse para arándanos congelados, ese código ya no lo voy a poder utilizar para arándanos frescos, ¿no? Es un código intransferible que se ingresa a Amazon y ya va a nombre de la empresa y por ende, cuando tengas el código y ya está comprado en nombre de la empresa, si alguien quiere usar esa marca, te va a tener que pedir permiso a ti. Bien, esas serían todas las consultas que tienen nuestros usuarios que han estado conectados desde las 9 de la mañana. A todos les agradecemos mucho la puntualidad. Agradecerte también a ti, Omar, por tu participación y por toda la información brindada. Hemos visto que has ejemplificado de manera muy clara cómo pueden utilizar la plataforma de Amazon para la exportación, para la venta de alimentos procesados. Para responder las consultas que quedaron al aire, que eran ajenas al tema de hoy, Candy, para comentarte, ya en sesiones anteriores del miércoles del exportador, hemos tenido una capacitación que se ha enfocado en el tema de las regulaciones y la exportación de alimentos, tanto procesados como procesados como frescos, para el mercado americano, ¿no? Para Estados Unidos. Te recomiendo que puedas visitar nuestro portal de exportemos.pe en el apartado de miércoles del exportador y ahí puedes encontrar las sesiones anteriores. Por otro lado, Ana, también comentarte que dónde puedes encontrar datos de contacto de empresas, bueno, en su mayoría exportadoras, puedes ingresar también al portal exportemos.pe y buscar el directorio exportador. Aquí vas a poder encontrar los datos de las empresas peruanas que exportan productos. Omar, ¿de repente hay algunas palabras de despedida que quieras indicar? Sí, bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación. Y lo segundo es que en estos momentos es muy, son propicios para que las empresas puedan salir a hacer investigación de mercado. Los costos realmente de envío, almacenaje, distribución, son costos muy manejables, ¿no? Perdamos el miedo, salgamos, analicemos, desarrollemos pilotos donde las empresas puedan analizar y testear mercado. Puedes ingresar, como les digo, al primer momento para ingresar al mercado americano, no necesito volumen, necesito variedad. Quiero testear, quiero hacer, lo primero que voy a hacer es reconocimiento de marca. Entonces quiero ver si mi marca, si mi producto tiene rotación, podemos trabajar ese formato, ¿no? Exhortarlos a todos que puedan salir a investigar el mercado y darle unas gracias a PromPerú por la invitación. Cualquier duda o consulta,
pueden comunicarse con PromPerú y me hacen llegar las dudas. Listo, muy amable, Omar. Recordemos a nuestros usuarios que la segunda presentación comienza a las 11 de la mañana y la última exposición del día de hoy comienza también a las 2 de la tarde. A través de sus correos electrónicos, nosotros vamos a poder compartir lo que es las presentaciones que están escuchando hoy. Y también, a través de los correos, estamos compartiendo la encuesta de satisfacción. Muchas gracias a todos. Nos vemos en una hora. Gracias. Hasta luego.